Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos de estar nuevamente con cada uno de ustedes. Les cuento que hoy es un día muy especial porque estoy con Andrés Villa. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Federico, gracias a Dios, muy bien. Quiero decirte que es un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias. Igual para mí es un honor, un privilegio estar acá. Andrés, te cuento que me encanta conocer gente como vos porque estás en el negocio de los juegos extremos, de todos los deportes extremos. Pero antes de meternos en todas la, las motos y las bicicletas y todo el tema, me gustaría que me cuentes un poco de tu vida. Claro que sí, Férico. Bueno, mi hermano, todo empe empezó en 1982. Eh, mi padre no estuvo con nosotros. Ustedes, crecí con mi mamá. Fue una niñez un poco complicada. Sin embargo, mi mamá siempre me apoyó, me sacó adelante. Incluso fui campeón nacional en bicicross. O sea, gracias a mi mamá fui campeonación de bicicross... ¿Tienes hermanos? Eh, tengo María Paulina y mi hermana, mm. tengo una sola hermana. una sola hermana. ok. Entonces, desde chiquitito, ¿agarraste la bicicleta o okay? qué? Desde muy pequeño me encantó la bicicleta, de los cuatro años. Sí. Eh, empecé en la bicicleta, estuvimos rodando en muchas partes de Colombia, en Antioquia, pues estuvimos lo que saca Medellín, en Oriente Antioqueño, eh, estuvimos en Apartado, que es el Urabá. Estuvimos en el nordeste, estuvimos en muchas partes. ¿Y tu, en, en... ¿Y tu madre te acompañaba a todos estos eventos? Sí, o sea, con mi mamá, ella siempre fue mi mano derecha, quien me cuidó, quien me apoyó. Te, te cuento, pues, que lo que te menciono del Luraba, de Medellín, del Oriente Antioqueño, fue que vivimos en estas. Oh, o sea, okay. Estuvimos rodando mucho, no estuvimos radicados siempre en, en, okay. en el Oriente Antioqueño. Mm. Y el tema del bicicross empezó a mis 12 años. A mis 12 años. Me fascinaba, aunque yo cuando estaba en el partidor, yo soñaba de estar en una moto. Y realmente era hacer es motocross, pero bueno, por el tema económico y decidí fue con el biciclo, me fue muy bien. Campeón nacional, tuve una rueda de oro varias partes de Colombia, así fue Chinchiná, Medellín, eh, Bogotá. Andrés, conozco muchos deportistas y, y campeones, pero que en el colegio es, es difícil encontrar ese equilibrio entre el deporte y el colegio, ¿no? Sí, definitivamente no fui el mejor estudiante. Muy, eh, muy hiperactivo. Entonces no me concentraba en clase. Yo quería salir a montar una bicicleta, salir a, a jugar seguimientos con los amiguitos, a saltar ríos, pues, a saltar muros. Entonces realmente fue muy complicado el tema de concentrarme en, en el estudio. No te fue muy bien entonces. No me fue bien, pero terminé y lo logré, pues, gracias a Dios. ¿Terminaste el colegio y qué hiciste? Bueno, ahí empecé con... Quise estudiar sistemas, ingeniero de sistemas. Hice tres semestres. Pero me, siempre la idea de, de montar un negocio de, que tenga que ver con deportes extremos. Y cinco años en una universidad y de pronto dentro de cinco años empezar con, con mi proyecto, me la jugué. Y yo no. Yo sé que muchas personas están dedicadas a, a, al tema de tener su carrera. Y lo que yo quería no tenía donde me lo enseñaran, no tenía donde ir a hacer esa carrera, no tenía quien me guía ni quien me mostrara el camino. Entonces yo decía: No, me tiro, como decimos acá, me tiro al ruedo. Y empecé con, ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese, en ese momento ya tenía 19 años. 19. 19 años ¿Campeón de biciclubos? el Cuando fui el campeón nacional de bicicross fue una rueda de oro, se llamó Manzana Link, una de que ya no existe, en 1996. Sí. sí. Fue en 1996. De ahí, años después, fue que me gradué como bachiller y donde empecé a estudiar, como te digo, sistemas, incluso administración de empresas también. Hice tres semestres de administración de empresas. ¿Y la moto? Y, ¿Cuándo aparece la moto? La moto, la moto aparece en, cuando estaba ya como un universitario y yo no quería como dedicarme cinco años a eso y esperar a, a ser parte de la nómina de una empresa. Uh -huh. y dije, no, yo quiero montar uh -huh. algo propio. Y algo innovador, algo diferente. Empecé, empecé a, a imaginar cómo montar un show de, de entretenimiento. E incluso llegué a pensar cómo, cómo fuera, cómo, cómo ser un, un piloto de un avión de acrobacia, de un, de, de un monomotor. Como tipo, has visto videos donde hay acrobacia en avión. Yo, pero pensar es pensar en, en, demasiado grande, es mucho billete, mucho, de mucho dinero. Y dije, no, definitivamente una moto es un vehículo uh -huh. especial para generar entretenimiento. Entonces tenía, bueno, bicicleta, hacer habilidad en bicicleta era chévere, hicimos unos videos en bicicleta chévere, pensar en hacer acrobacia en un avión, digamos que sea lo máximo, pero te, eh, ser piloto de, de una moto, ser acróbata en una moto uh -huh. de alto cilindraje era como un término medio, que era llamativo uh -huh. y que era asequible, que podía alcanzarlo. Entonces me decidí y ahí empezó todo, a hacer videos, hacer presentaciones en ciudades, en municipios. Pero ¿Y vos la el que la manejaba la moto? Sí, como piloto. Como sí, piloto sí. Sí. ¿Y dónde conseguiste la moto? ¿Dónde conseguí la moto? Sí. Fue una moto... Estas motos no se consiguen listas en el mercado. Sí. Debes comprar una moto original y modificarla. Transmisión, frenos... Sí. La moto, mira, de hecho tiene muchas modificaciones. Sí. Incluso tiene un sistema de fuego. Me gusta bastante porque estás haciendo acrobacias las cuales o sea, la, la gente se llena de emoción, de adrenalina, su corazón a mil y la moto eh, fuego en la moto y es pues, más emocionante. Entonces he aprendido a, a inyectarle más cosas al show, que sea no solo hacer acrobacias en moto, meterle fuego, meterle un copiloto, otro piloto, y hacer una coreografía, eh, rampas. O sea, ha crecido. Mucho, mucho. Bueno, pero Andrés, contame. el Conseguiste la moto y vos empezaste a manejarla porque al principio hacer las acrobacias, eh, no, o sea, no es que sabías, empezaste a hacer una que la otra y empezaste a aprender. Muy empírico, porque acá no, no, hay, no hay maestros. No hay, en Colombia en ese instante no había maestros. Y era improvisar, era poner a hablar la imaginación, qué acrobacias pueden hacer. Hay algo claro y una herramienta que todos usamos: el Internet es mirar en internet los maestros y los pioneros en otros países que hacían. Mm. Y me, bueno, aquí en Colombia eso no existe. Tengo una, una gran oportunidad, ser pionero en Colombia en este tema. Y me, me metí con todo, me metí con todo a ser pionero y a tener una moto modificada con todo lo que necesita, un tercer freno, un esproque, una transmisión de mayor fuerza, de mayor torque y que sea llamativa, que sea bonita. Andrés, cuando hablamos del corte, me encantaría que me cuentes cómo, cómo nace realmente la productora de, de eventos extremos. Mm -hmm. okay. Ahora volvemos.